De Pacapaca, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los del astillero. Pero presente, así no es la presentación. No, Frida, modifico mi lenguaje en base al espectáculo que vamos a hacer hoy. Ah, por cierto que mi nombre es Juan Laguna Sin Patos, audaz hidalgo, y la ladera a mi par es Frida. Oh, pero no es una heladera la Frida, presente. ¿Y por qué está hablando así tan raroti? Es que pensé que podríamos representar las famosas andanzas de Don Quijote de la Mancha. ¿Y quién es ese? ¿El que no lavaba y la ropa? No, Frida, Don Quijote de la Mancha era un hidalgo de la época de los caballeros andantes. Hace 500 años que andaba. ¿Y en qué andaba ese caballero andante? En su flaco corcel llamado Rocinante. Ah, no. La Frida no va a ser de caballoti. No, Frida, también hay otros personajes. Él siempre iba acompañado por su fiel amigo y compañero, el escudero Sancho Panza. Además, estaba enamorado de la bella Dulcinea. ¡Ah! ¿Y la Frida va a ser de la Dulcineta esa? No, mejor haga de Sancho Panza. Él era petiso y gordo y bueno, ¿y usted? Solo le falta la panza. ¡Ah, no! Esto es una falta de respeto. A mí siempre me toca la peor partería. Haga el espectáculo usted solito. Pero, ¡Frida! Creo que he llegado en el momento preciso. ¿Y a mí qué me importa? Soy Soledad, tengo 10 años, soy de Puerto Iguazú Misiones y me gusta bailar. Mari es mi profesora de chamamé. Ella nos enseña los chamamé, ¿viste? Pero, por ejemplo, a mí no me sale el giro al choti, ella me enseña. El choti es de Misiones y se baila. Hay un choti que es dos para un lado y uno para el otro. Y después trae el otro choti que es dos y dos. Serían dos pasos para allá y dos pasos para acá. Vamos. Solo mueve más la cintura y tu piecito acá. Vamos. Así, agarrame fuerte acá, así. Tu mano de nuevo así, ¿eh? Eso, y acá, levanta. ¿Estamos? Para el giro, parece que vas a dar una vuelta, ¿viste? Pero hay que poner el puntito de pie y de ahí dar la vuelta. Así se baila el choti. ¿Te fuiste en salsa? Sí. ¿Y qué música van a bailar? Un choti y un chamamé. Cuando vas a bailar, no vayas a poner tu mano así, porque si no rebala la armera de él. Y tenés que reírte, mirar enfrente, sí, reírte. No mirar para abajo. Y decirle a tu compañero. Mostrarle a ella cómo tiene que hacer. O tenés que atajar. A ver el choti. A ver, suelta el choti. Eso. Mueve más tu cintura, sí. Tu cintura tenés que mover. A ver, junto. Mi hermana me explica con el baile. Cuando me salga algo mal, ella me explica. O cuando no sé algo, ella me explica también. ¿Chamamé cuál es? ¿Al suelto? El chamamé. Ah, zapateado. Ah, vale. Eso, reíste. Cuando me miro enfrente del espejo, me imagino la música y de ahí miro si me salen bien los pasos, la vuelta. A veces yo juego y zapateo, ¿viste? Hola, no cortes, por favor. Perdóname, es que hoy me atrevo a molestarte.
Ya de los 2 años ya me gustaba bailar. Cuando le vi la primera vez a mi hermano bailar, me gustó mucho la música y me dio alegría. Me encanta bailar con mis hermanos y cuando sea grande me encantaría bailar con ellos. Caramba, creo que no he llegado en el momento preciso. No es con usted, don Quique. Usted sabe cómo es Frida. Se enoja por pequeñece. Qué lástima, siempre es bueno contar con su presencia. El problema es que ahora que estoy en un aprieto artístico. Y... bueno, ¿hay algo en que lo pueda ayudar? No creo. Contaba con sus dotes de actriz y su talento para el disfraz. Ah, pero don Laguna, no se hable más. Yo soy un excelente transformista. ¿Usted? No sé. Tendría que verlo para creerle. Yo mismo se lo voy a demostrar. Dese vuelta. Bueno, está bien. Pero apúrese, que el público espera. No mire, que me estoy cambiando. ¡Falta mucho! Ya casi. A ver... ahora sí, dese vuelta. ¿Y? Pero no me había dicho que se iba a disfrazar, en vez de esconderse. No, aquí estoy. ¿Qué le parece mi disfraz? ¿Esto? ¿Qué es el perchero? Por supuesto. Increíble. Es un disfraz excelente. Y por supuesto, de Laguna, como habrá visto, no tendré problema en hacer cualquier tipo de caracterización. Muy bien. Entonces venga conmigo que le cuento qué va a hacer. Bueno, vamos. Laguna. ¿Qué? No me dé una mano porque me cuesta caminar disfrazado así. Ah, claro. Venga que le cuento. Sí. Lo que usted va a hacer es... ¿Entendió? Perdón, estoy medio colgado. Mi nombre es Yera. Mi nombre es Tumpano Pagyu y toco guitarra y maraca también. Mi nombre es Nimiri y toco tacuapu. Mi nombre es Tumpaponi y toco guitarra y maracamini. Mi nombre es Vera en Guaraní y toco tacuapu. Estamos acá en la comunidad Fortín Bororé, es una comunidad aborigen de Puerto Iguazú, Misiones. Sean bienvenidos una vez más a la Feria de Variedades, donde hoy
realizaremos un espectáculo dedicado a los caballeros andantes. Para eso, requeriré la ayuda de mi genial asistente, Frida. Sí, sí, presentí. Acá vengo. Por favor, Benito, póngale un poco más de entusiasmo. Esta es una feria humilde, pero orgullosa. Es que, don Laguna, pensé que usted me iba a pedir disfrazarme de otra cosa. Pero si está bárbaro, Benito. Por favor, aténgase al guión. Lea los papelitos. Sí. Espátula de jabalí. No, Benito. Espítula de popurrí. Eso, don Laguna. Lo que pasa es que me preocupa que venga doña Frida y me vea así. No sé cómo lo va a tomar. Pero por favor, Frida, digo, Benito, no se preocupe. Si viene Frida, yo me encargo, ¿eh? Se la va a ver conmigo. Este lugar lo manejo yo. Los pantalones puestos, ¿quién los tiene, eh? Más vale, los tiene usted puestos. Es que fue idea suya, don Laguna. Y yo no sé, yo no me voy a... ¡Ajá! ¡Créeme que he llegado en el momento preciso! Madame Frida, esto no es lo que parece. Acá don Laguna le iba a explicar. Uy. ¿Y ahora de qué me disfrazo? Y encima el vestido le queda mejor que a mí. ¡Qué profesional! Hola, yo soy Lucas. Soy Jan. Yo soy Facu. Hola, yo soy Ale. Tengo 9 años y toco con los rockeros del Calafate. Tocamos juntos porque nos gusta escuchar la misma música. Nos gusta el rock and roll. Y decidimos armar una banda. Elegimos esa canción que nos gusta a los 4. Me imagino tocando en lugares que nos gustan de Calafate. Espero que les guste. Sí. Un momento. No cualquier payaso. Shh. Usted se calla la boca. Trepadori, serruchapisi, impostori. ¡Ay, medio mío! Pero yo no tengo nada que ver. Fue todo idea de don Laguna. Frida, déjeme explicarle. Lo hice por el bien del espectáculo. Usted sabe que el show debe continuar. Sí, pero usted hizo abusi de mi imagen. Frida, venga. Usted vio lo bien que se disfrazó Benito. Estaba igualito a usted, pero sin bigote. Digo, que podemos utilizar su talento para hacer un buen número de caballeros andantes. Uy, sí, está bien. Pero que se disfrace de otra cosa. Yo soy la única Frida aquí en la feria. Déjemelo a mí. Sí, está bien. Benito. ¿Sí? Ya está todo solucionado. Ah, qué bueno. No sabe lo que me costó. Usted va a continuar trabajando con nosotros. Sí. Pero va a haber unos ligeros cambios. Frida... va a ser de Dulcinea, que muy bien le sale. Y usted, en cambio, será el fiel compañero del Quijote de la Mancha. El que nunca lo abandona. Nunca. El que lo lleva y lo acompaña a todas sus aventuras. ¿En todas sus aventuras? ¿Eh? ¿Un coprotagónico?
Genial, genial, genial. Por fin se hizo justicia. Muchas gracias, Laguna. Gracias, Frida. Bueno, bueno. Bueno, no perdamos tiempo. Frida, póngase lo más dulcinea posible. Y usted venga conmigo que lo vamos a caracterizar. Perfecto. Por ahí, por ahí. Sí, sí, por ahí. El vestuario de hombres por ahí. Vaya, vaya. Dulcinea, Dulcinea, dejadme que yo te vea. No me importa que seas fea, petiza y un poco rea. Oh, rescatad mi Don Quijote. No me importa que seas flaqui, con tres cuartos de cogote y además medio pavote. Caramba, los matices del amor, ¿eh? Conviene aclarar que esta es una versión libre. Dulcinea, no os preocuparos. Allí voy a rescataros en mi noble corcel Rocinante. Don Laguna, esto no es lo que hayamos acordado, ¿eh? Cállese la boca, por favor. No rompa la magia, ¿eh? No rompa la magia. Además, los caballos no hablan. ¡Arre, arre! ¡Ico, ico, caballito! ¡Oh! ¡Eta! ¡Oh, oh! ¡Imprímale ritmo, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos, que la Dulcinea está matambrada ahí! ¡Se le va a romper el corsé! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre! ¡Oh, oh! ¡Bueno, bueno! ¡Aquí estoy, Dulcinea! ¡He venido a rescataros, como le he prometido! ¡Oh, Don Quijote, Don Quijote! ¿Cómo haréis para bajarme de aquí? No preocuparos. Saltaros sobre el caballo, que él nos soportará los dos. Bueno, está bien. Vio, Frida, Benito tuvo una actuación aplastante. ¿Planta que camina? No sé, decime, ¿cuál es? La de los pies. ¿Cuál es el colmo de un jardinero bajito? ¿Cuál? ¿Cuál? Vivir en planta baja. Pepito, Pepito. ¿Qué, mamá? ¿A dónde vas? A regar las plantas. Pero está lloviendo. No te preocupes, llevo paraguas. ¿Qué hace un jardinero cuando sale del jardín? ¿Qué? ¿Qué? Entra a primer grado. ¿Qué le hice la planta al jardinero? ¡Me dejaste plantada! Un jardinero le dice al otro. ¿Qué? ¿Qué le dice? ¡Divirtámonos mientras podamos! Diga algo. Parece que está actuando de chancho, pero no tenemos chancho en la obra. Además, ya terminamos, ¿eh? Deja de relinchar, es hora de hablar, Benito. Lo que pasa es que me dieron el papel más asfixiante. Siempre me toca la peor parte. Bueno, Benito, usted sabe, a caballo regalado. Bueno, 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 ¿eh? Supongo que después de todo el esfuerzo que hice el día de hoy, me van a contratar en la feria. ¡Ah, eso! No me vengas con el caballo cansado. Usted sabe que nosotros... Pero hice todo lo que me pidieron. Eso, justamente. Hizo todo lo que le pedimos. Y nosotros necesitamos en la feria gente con más determinación propia, ¿eh? Que tome las riendas con su mano y no con la boca. Entonces no me contratan. No, Benito, disculpe. Sigue esforzándote. Tal vez tenga suerte la próxima meta. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, entendí. Me voy. Pero muy pronto... sabrán de mí. ¡Arre, arre, caballito! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre! Chao, Benito.
Lástima este muchacho Benito, es colaborador, pero no era muy bueno en eso de disfrazarse. Bueno, Frida, nos tenemos que ir, ya hace tarde. Señoras y señores, nosotros nos vemos en la próxima Feria de Variedades. ¡Chao, Paca Paqueta! ¡Hasta la próximita! Espátula de jabalí. ¿Cómo? ¿Es Benito usted? No, soy la Frida presente. ¿Vos estás loqui? ¿Cómo va a ser Benito? ¡Es pizza la del papurrí! ¡Ah, así está mejor! ¡Adiós! Un maestri del disfraz.